Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alfonso Víquez y pertenezco a la gran familia de Fusalmo. A continuación, se va a presentar un video acerca de nuestra ponente invitada, la doctora Yadira Pinilla. Yadira Pinilla cuenta con más de 25 años de experiencia en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través del desarrollo de programas y políticas para la resolución de conflictos, la concertación nacional, el diálogo y negociación política en América Latina y el Caribe. En los últimos años ha apoyado a la juventud de las Américas a través de su trabajo como presidenta del Young American Business Trust, una afiliada de la OEA. Orientada a promover el emprendimiento juvenil y el liderazgo de los jóvenes en las Américas. La juventud necesita motivación para creer en sí misma y que tengan la certeza de que con dedicación y el apoyo de personas clave en su vida, Aquello que se propongan lo van a poder lograr. En ese marco tenemos el honor de presentar a la doctora Yadira Pinilla con la ponencia La mentoría es uno de los elementos más poderosos para empoderar a la juventud. Le recordamos al público que escucharemos la ponencia y pueden escribir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que están al fondo y serán contestadas al final de la misma. Quedamos en tus manos, Yadira. Muy buenas tardes, buenas noches desde la bella ciudad de Washington, D.C. Los saludo a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Fusalmo por esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con Fusalmo y con toda la audiencia la experiencia mía a lo largo de los 25 años trabajando con la juventud en temas tan importantes como ha sido la democracia. El emprendimiento, la educación, el desarrollo social, el desarrollo humano. Eh, para poder guiar, eh, para poder eh, contarles un poco de lo que ha sido mi experiencia, primero quisiera eh, comentarles que yo soy colombiana, ciudadana de Colombia, nacida en Bogotá, eh, llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos. Eh, también llevo muchos años trabajando dentro de la Organización de los Estados Americanos. He tenido una, una carrera muy rica y muy diversa en la organización y quisiera eh, que todos los oyentes supiesen de que yo so, llegué a este país como inmigrante a los seis años y a través del de trabajo de mis padres y la dedicación que tuvieron para darme una educación logré llegar a donde yo quería llegar. Mi sueño era trabajar para América Latina y mi sueño era trabajar para un organismo internacional. Y con mucha dedicación y con muchos estudios logré entrar en la Organización de los Estados Americanos en 1990. Entonces quisiera, en, digamos, contarles un poco lo que ha sido mi trayectoria profesional pero también interlazar un poco anécdotas personales y experiencias a nivel humano que yo he tenido, que es lo que me ha llevado a trabajar tan de cerca con la juventud de las Américas. Eh, primer, eh, siguiente, por favor. Eh, en este momento estoy uh, como asesora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo. Y recientemente me nombraron encargada del área de desarrollo humano y becas. Es un área que apoya a los países miembros de la OEA en proveer oportunidades de becas y estudios eh, de, de posgrado y de licenciatura en diferentes eh, temas y temáticas. Eh, a través de diferentes universidades que, con las cuales tenemos acuerdos muy especiales para otorgar becas con unos beneficios muy, muy excepcionales. Eh, yo recién comencé en este departamento este año y recién fui eh, nombrada eh, coordinadora del área de desarrollo humano y más adelante les voy a contar un poco más de, los, eh, de las oportunidades educativas. Que ofrece la, la Organización de los Estados Americanos a través de, de, de nuestro departamento. Eh, también soy presidenta de la Junta Directiva de Young America's Business Trust. Es una ONG internacional sin fines de lucro dedicada a promover el emprendimiento juvenil a través de las Américas. La fundación trabaja muy de cerca con, los estados, con la Organización de los Estados Americanos. Eh, ya tenemos 20 años de estar trabajando con la juventud emprendedora de, de, de la región, promoviendo eh, y apoyando a los jóvenes que tienen ideas de, de, de trabajar independientemente con sus propios negocios, con sus startups, en temas como la innovación social y en temas como la tecnología. Y, y también en propuestas de cómo resolver muchos de los problemas que, que estamos enfrentando um, como, como región, eh, problemas relacionados con el medio ambiente, problemas relacionados con la educación, con la accesibilidad a la tecnología. Bueno, en fin, eh, el YABT, que no hay, no, no, no hay una traducción al español, eh, es una organización que está siempre buscando eh, promover y apoyar eh, el acercamiento de la juventud que está trabajando a través de sus propios negocios con el sector privado, con, las, um, con los eh, eh, gobiernos de, de nuestra región, para que sean más conocidos para poderles apoyar en la difusión de sus ideas y en el alcance de sus metas eh, emprendedoras. Y también he sido asesora y miembro de la junta directiva de Mentoring International. Eh, mentoring trabajó hace unos años atrás con Fusalmo y en esa ocasión tuve la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de Fusalmo y, y quiero en este momento felicitar a Fusalmo por, por su uh, crecimiento desde entonces y por su puesta a, a trabajar eh, de manera virtual. Eh, me parece muy, muy, muy buena idea este evento uh, virtual para recaudar fondos eh, con, con la idea de lanzar esta plataforma virtual que, que Fusalmo está buscando eh, poner a la exposición y al beneficio del, de la juventud de los niños y niñas en el Salvador. Entonces los quiero felicitar porque hacia allá vamos, hacia la transformación digital estamos yendo con, con el contexto actual del COVID. Eh, nosotros también en la OEA hemos estado buscando uh, nuevas formas y nuevas plataformas y herramientas para poder mitigar, digamos, el impacto de la pandemia en los sistemas educativos y también para eh, dar respuesta a, a aquellas equenidades iniquidad que se, ha, que se ha detectado con esta pandemia, especialmente en las eh, comunidades más vulnerables de nuestra, de nuestros países. Eh, por favor, el siguiente. Eh, un poquito de, de mi trayectoria profesional para contextualizar cuál ha sido mi experiencia en la Organización de los Estados Americanos y cuál ha sido mi experiencia trabajando con los jóvenes de América Latina. He tenido eh, el honor de trabajar con cinco secretarios generales y eh, he sido asesora de, de la Oficina del Secretario General junto por 12 años. A través de todos estos cargos que ustedes ven aquí en la pantalla, eh, uno de los, eh, digamos, temas, uno de las de las realizaciones más importantes que he tenido como persona, como funcionaria internacional eh, y como eh, eh, profesional eh, que se ha dedicado a mejorar las vidas eh, de nuestras comunidades en América Latina, es que eh, tenemos mucho que aprender de los jóvenes. Eh, y por alguna razón siempre me rodeaba de, de gente joven. Eh, dentro de la organización al principio no había una gran oportunidad para la juventud y uh, tampoco teníamos eh, digamos distintos programas para para poder trabajar con los jóvenes hoy en día tenemos varios programas tenemos un programa de pasantía muy importante tenemos un modelo de la OEA, en donde trabajamos con las escuelas y las universidades, enseñándoles cómo funciona la OEA. Y tenemos muchas otras oportunidades para que los jóvenes puedan eh, comprender y acceder al trabajo que hace la OEA. En, el, en aquel entonces no había mucho, muchas oportunidades y yo siempre busqué la oportunidad de acercarme con distintos segmentos de la sociedad. Para, para aprender de, de, de cada uno de ellos. O sea, yo siento que siempre tenemos algo que aprender de la juventud y la juventud tiene algo que aprender de nosotros mayores. Por supuesto, yo empecé muy joven en esa época y eh, uno, de los, uno de las herramientas que, que conocí eh, fue la herramienta de la mentoría. Eh, logré tener una mentoría eh, en una etapa muy importante de mi vida. Eh, y esa, esa mentoría me llevó a definir un, un camino y un, y una, un rumbo pro, profesional que me permitió uh, contribuir sustancialmente a, al desarrollo de varios, va, varios programas y varios, eh, eh, varias iniciativas dentro de la organización. Por favor, la siguiente. Eh, eh, en esta lámina, básicamente es para demostrar que yo considero que la educación y la juventud van de mano en mano y es la base del cambio para un mejor futuro. Eh, yo empecé en el departamento de educación en la OEA cuando entré en la organización y en ese entonces educa la, la realidad educativa de nuestros países era totalmente diferente. Hoy en día considero que que eh, eh, los sistemas educativos en América Latina han avanzado muchísimo, pero fa falta, eh, eh, digamos, incorporar lo que la, los jóvenes están sintiendo, lo que los jóvenes están viendo, lo que los jóvenes quieren cambiar en, su, en sus vidas y en sus futuros. Y la única forma de hacer esto va a ser eh, cambiando nuestros sistemas educativos, innovando. Eh, haciendo lo que, por ejemplo, Fusalmo está haciendo en este momento, desarrollando plataformas tecnológicas en donde se puedan proveer eh, estudios en línea, en donde se pueda alcanzar un mayor número de jóvenes para que puedan capacitarse en, en muchas distintas áreas y en, en destrezas y en habilidades que hoy en día en los mercados laborales están solicitando y están pidiendo. Eh, es por eso que yo digo que... Eh, lo que yo he aprendido de la juventud es que la juventud no espera el cambio, es, la juventud es el cambio. Eh, la juventud no espera que lo motiven, ellos son la motivación. O sea, la motivación de hoy en día es darles un mejor futuro a nuestros a nuestros jóvenes y ellos son los arquitectos de, de esa motivación. Eh, la juventud no espera soluciones, lo que yo he aprendido, ellos son la solución. La juventud siempre presenta el, 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 la solución de, de lo que ellos están trabajando y no esperan que le den un, una, pro, una aprobación. Eh, por eso yo digo que la juventud es el presente y el futuro de nuestro planeta, no es solamente el futuro, es, ellos son lo que nosotros con los cuales deberíamos estar trabajando en este momento. El siguiente lámina, por favor. Bueno, entrando en materia, yo trabajo, como les comenté, en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo. Este departamento apoya los esfuerzos de los Estados miembros para aumentar el acceso a una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente. Reconoce que la educación es un derecho humano, un tema transversal de los pilares de la organización este departamento también ha evolucionado muchísimo y hoy en día contamos con unos programas muy importantes muy innovadores y con un alcance eh, digamos un alcance que desafortunadamente nosotros no lo hemos divulgado pero es muy importante lo que lo que ofrecemos a través de nuestro programa de becas uh, por favor siguiente lámina Esencialmente aquí lo que ustedes pueden ver es eh, cómo funcionamos en el departamento. El departamento tiene un programa de becas, eh, digamos un programa eh, amplio de becas que incorpora un sinnúmero de universidades que están ofreciendo distintos tipos de, 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 de subsidios para cubrir los estudios de licenciatura, posgrado y doctorado. En eh, dentro de este programa tenemos eh, tenemos eh, eh, acuerdos con eh, universidades en México, en Chile, en uh, Colombia, en distintos países, en Brasil eh, y en los Estados Unidos. También hemos extendido las oportunidades de, de becas a programas que son eh, avalados por instituciones de educación superior en Europa eh, que eh, están ofreciendo oportunidades de estudiar en línea. Y bueno, yo, como les digo, recientemente fue nombrada eh, coordinadora y, a cargo de toda esta área y después les podría proveer más información para aquellos que les interesen. Eh, también tenemos un mecanismo de préstamos eh, de, 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 de fondos para cubrir estudios secundarios, estudios universitarios. Eh, ese fondo se llama el fondo Leo Rowe. Eh, ese fondo opera como un mecanismo de préstamo, no, no, no como una beca, pero se puede utilizar para complementar, eh, digamos, eh, la necesidad de cubrir una matrícula o una carrera. Eh, también tenemos una plataforma tecnológica educativa que ya, con la cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo y hoy por hoy, con el contexto que estamos viviendo, eh, surge como una plataforma crítica para alcanzar, eh, digamos, un mayor número de estudiantes, un mayor número de participantes que se quieran capacitar en línea. Ese, ese programa se llama el Portal Educativo de las Américas y ese portal ofrece un sinnúmero de cursos eh, especializados en distintas materias. Eh, por ejemplo, tenemos cursos especializados en STEM, tenemos cursos de eh, formación de... Eh, en educación virtual eh, tenemos cursos eh, relacionados con temas que la OEA maneja en otros departamentos, como es un curso sobre género y educación. Eh, y bueno, este portal eh, también tiene cursos eh, que son diseñados a la medida para los distintos países o los gobiernos o eh, los distintos eh, ministerios que nos solicitan. Eh, siguiente tenemos un programa que se llama el programa perdón puedes regresar el programa interamericano de la red interamericana de formación de docente y este es un programa especializado en formación de docentes en materia de STEM eh, es un programa que también tiene un alcance muy grande eh, hemos eh, entrenado y formado eh, docentes a través de toda la región centroamericana y recientemente empezamos a trabajar con colombia y en otros países de sudamérica eh, y después quería comentar que este departamento también lleva el diálogo político con los ministerios de educación y con los ministerios de trabajo eh, es en este contexto que se define ciertas políticas y ciertas decisiones con respecto a los sistemas educativos y con respecto a los ministerios de, de, de trabajo. Eh, como ustedes se pueden imaginar, estos dos temas son temas muy importantes, de nuevo, muy singulares en este contexto de, de la pandemia, eh, por, por, por lo que ha traído esta pandemia, el impacto que ha tenido sobre la educación y el impacto que ha tenido sobre el trabajo. Eh, eh, acompañado por ese diálogo político, tenemos un, con, un Comité Interamericano de Educación, en donde se definen ciertos proyectos y programas eh, eh, que los países miembros están solicitando de la OEA. Y finalmente, tenemos el RIAL, que es una red interamericana de ministerios de trabajo, en donde también se comparten mejores prácticas entre los países con respecto a a las leyes laborales, con respecto a las prácticas de, 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 de trabajo, con respecto a muchos otros temas relacionados con el trabajo formal e informal. Siguiente, por favor. Aquí es un, eh, de nuevo um, es sobre el programa, pues de la fundación YABT eh, que les comentaba anteriormente, que fue fundada en 1999. Um, un, una anécdota muy interesante, pues para mí es interesante, fue que este, este, esta idea del YBT comenzó como un programa dentro de la OEA. Um, el fundador era un funcionario de la organización que ya se retiró hace unos años atrás. Y en ese entonces yo era una joven que había recientemente um, ingresado en, en la organización. Y él me invitó a ser parte de la, de, de la fundación de este programa. Y en ese momento, pues me pareció interesante, pero eh, yo lo, participé en algunas actividades de, del YPT y eventualmente, pues eh, me, me, me dediqué a hacer mi carrera en otro departamento y en otras, en otros, en otras ramas. Y al cabo de los años, eh, el YBT creció tanto y se extendió tanto por toda la región que se decidió independizarse y crear una fundación eh, independiente de la OEA, pero con una relación muy estrecha. En 2013, el fundador que se, que se estaba a punto de retirar me invitó a ser parte de la junta directiva para ya trabajar de, de cara, digamos, a a sacar adelante la organización y eh, hoy en día yo soy la presidenta, he sido la presidenta desde el 2015, así que bueno, es una anécdota interesante porque empecé como joven, me re, pues me retiré de, de la iniciativa por unos 15 años y ahora estoy de vuelta como presidenta. El YBT es, un, es, un, es una, una gran oportunidad de ver a los jóvenes en acción, es un, una, me ha dado a mí la oportunidad de hablar, de conocer, de viajar con la juventud en América Latina y ha sido una experiencia singular para mí realmente aprender de todos estos jóvenes brillantes que, que, que empiezan sus, sus proyectos de emprendimiento eh, y, y logran llegar a, a muy lejos, con sus iniciativas, su dedicación, su motivación de, de, de ser, digamos, eh, portadores de su propio futuro. Eh, desde su creación, eh, hemos, hemos trabajado con más de 100.000 jóvenes en la región, en más de 75 países, a través de todos los programas y actividades que ya llevamos a cabo. Siguiente, por favor. Eh, estos son los programas principales del YBT. El más conocido y el más, digamos, destacable por, por, por su alcance que tiene es el TIC Américas, es el, la competencia del talento e innovación de Américas. Es un programa hemisférico eh, que apoya eh, y, eh, y es acelerador de iniciativas eh, prometedoras de negocios sociales y ambientales, como les digo. Y es, la competencia se organiza en el marco de la Asamblea General de la OEA eh, y culmina con los ganadores en, una, en un evento muy grande en donde asisten pues, todos los países miembros y de sus delegaciones, donde asisten el sector privado, eh, en donde estos ganadores, estos jóvenes ganadores tienen la oportunidad de conocer representantes de, de sus propios países y representantes del sector privado. Es un evento muy, 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 eh, muy impactante eh, y bueno, ya llevamos eh, como 15 ediciones del TIC Américas. También tenemos un programa que se llama Le Correto. Esto es un programa uh, que se enfoca en soluciones sobre el medio ambiente y el, el, nuestro socio principal ahí es eh, PepsiCo Latinoamérica, ellos son los donantes y también el, la, el socio con el cual trabajamos este programa. Eh, este programa también lleva como 12 años eh, en, en vigencia y en, las, en los últimos años hemos estado trabajando sobre eh, ideas y, y, y innovadoras y soluciones a... a cómo reemplazar el uso de los plásticos y cómo construir un mundo en donde no se, en donde podemos continuar reciclando y no desperdiciar también tenemos los laboratorios empresariales que es más bien un programa de capacitación en temas de gestión de la innovación emprendimiento apoyo empresarial eh, tenemos eh, la idea de que es, estos laboratorios son para aprender eh, y entonces es aprender haciendo, que, que, que buscamos espacios para ofrecer eh, conocimiento y digamos eh, ayuda a aquellos emprendedores eh, jóvenes que están necesitando algún tipo de asistencia o mentoría o eh, en ciertos casos eh, con contactos para, con, con otras compañías o con otras áreas empresariales para que puedan sacar adelante su, sus negocios. Y finalmente tenemos un programa que se llama NextLinks. Eh, NextLinks es como una especie de, de, de intercambio eh, empresarial o empre intercambio de emprendedores en donde eh, nos visitan eh, jóvenes de diferentes partes de, de América Latina aquí a Washington para aprender cómo, cómo se desarrolla aquí los negocios, cómo se desarrolla eh, el emprendimiento en los Estados Unidos y mm, últimamente nosotros por la situación del, 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 de la pandemia. En, en, estos, en este último año no hemos podido eh, hacer el programa de NextLinks. Estamos esperanzados de que pronto lo vamos a poder reiniciar. Estos casos de éxito los puse aquí porque yo quería dar el ejemplo de lo que eh, se puede lograr cuando uno tiene un, un programa como YBT, en donde hay mentores, en donde podemos conseguir un apoyo eh, para salir adelante con nuestras ideas. Eh, estos tres jóvenes eh, he tenido el placer de trabajar con ellos. Eh, empezaron como pasantes todos en, en el programa de, en la fundación ybt y hoy en día son personas que, son destaca, que son, han sido destacadas en, su, eh, en sus propios ámbitos, pero también han logrado eh, construir eh, sus, sus ideas eh, y, ven, y, y, y pues promoverlas. Eh, Ana María Torres es la fundadora de Fundación Hilo Sagrado. Ella empezó en el YBT, como le digo, fue uh, consultora después del YBT y fundó esta, esta, esta organización que promueve, eh, eh, el, el, digamos, eh, trabajan con comunidades indígenas en Colombia. Eh, conectándolos con, eh, eh, como se dijera, con compañías que quieran comprar los productos, las, las uh, artesanías y las manualidades que hacen estas comunidades indígenas. Eh, Ana María Torres es hoy en día eh, la persona que está a cargo del de programa mundial global sobre emprendimiento está basada en, en Inglaterra hoy en día. Eduardo Molina trabajó como pasante también en YBT, trabajó conmigo eh, eh, en, en varios proyectos que desarrollamos con WeWork. Hoy en día es el gerente de América Latina eh, y México de WeWork. Eh, es un muchacho muy trabajador, muy innovador eh, y cree mucho en, en, en el emprendimiento. Y fue por él que nosotros pudimos acordar, una, eh, firmar un acuerdo con, con WeWork. Y WeWork eh, empezó a trabajar con el YBT en apoyo a los jóvenes emprendedores en Colombia y en Perú. Eh, Teresa González es de México y ella fundó un programa que se llama Litro de Luz México. Eh, en donde se utilizan las, eh, las eh, botellas PET para ah, proveer eh, luz ah, en comunidades eh, de alto riesgo, en comunidades vulnerables que no tienen electricidad. Eh, eh, trabajó en las Naciones Unidas, fue elegida como una de las eh, más destacadas jóvenes. Eh, por Naciones Unidas y también trabajó conmigo en YBT. He tenido el placer de hacer varias presentaciones con Teresa González. Así que aquí estos casos eh, de todas estas personas tuvieron mentores, todas estas personas eh, trabajaron eh, con, con YBT y, y salieron de YBT para, digamos, promover sus ideas y llegaron eh, muy lejos. Por favor, la siguiente. Y este es un, esto es un uh, foro de Jóvenes de las Américas, esta lámina yo quise ponerla porque eh, es muy importante que los jóvenes de la región sepan que la OEA tiene un canal permanente y abierto, constante, recibiendo recomendaciones, recibiendo eh, propuestas eh, de la ciudadanía juvenil, con respecto al trabajo que hace la OEA y con respecto al trabajo que llevamos a cabo eh, dentro de la Cumbre de las Américas y dentro de la Asamblea General. Eh, todos los años organizamos un foro hemisférico eh, con, con un, en un formato virtual en donde eh, abrimos una plataforma para recibir y entablar un diálogo con los jóvenes con la idea de recibir, con, con, como les comento, eh, sus sugerencias, sus opiniones, sus inquietudes sobre el trabajo que estamos realizando en distintos temas en la OEA. Creo que este, esto es un excelente ejemplo de que la OEA ha venido evolucionando y ve la importancia de la juventud eh, y de que puedan contribuir sus ideas. Y todos los años, eh, a nivel de la asamblea y a nivel de la cumbre, se elige un vocero de este grupo de jóvenes que participaron. Para poder hacer una presentación ante los cancilleres de la región eh, sobre lo que eh, fue su, su consulta virtual y las recomendaciones más importantes que quieren hacerles llegar. Por favor, la siguiente. Finalmente, eh, quería mencionar Mentoring International, eh, porque si bien Mentoring en este momento no está operando, el mentoring fue fundada por eh, la actual ministra de Economía, María Luisa Maham, y eh, ella me invitó a, a ser parte de esta iniciativa eh, eh, para, digamos, establecer una fundación sin fines de lucro que pudiera ofrecerle a la juventud de El Salvador y, y otros países un ser, un, una oportunidad de mentoría. Eh, yo aprendí mucho de, de esta iniciativa, aprendí mucho de cómo podemos realmente institucionalizar en una fundación una oportunidad de, de ofrecer mentorías a jóvenes que están eh, posiblemente solos o eh, sin una guía o con muchas inquietudes o sin, ningú, o sin respuestas a, hacia dónde quieren ir. Y yo eh, vi... Eh, digamos el impacto, vi los resultados, vi cómo la mentoría realmente eh, cambiaba y re realmente ofrecía un, un, un espacio muy, muy importante para nuestros jóvenes que se sienten, eh, digamos, solos o no tienen las herramientas, los recursos, el acceso, eh, no todos tienen la oportunidad de llegar a programas de la OEA, no todos tienen oportunidad de llegar a programas de Naciones Unidas. Entonces, esta, esta experiencia con Mentoring International, eh, que tra lo trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y también que lo trabajamos con FUSALMO, eh, nos, nos eh, abrió... La, la, la ventana hacia, hacia una posibilidad muy importante. Como les digo, en este momento no está operando Mentoring International, pero considero que la idea y, y el, la forma en que, que se, se había establecido eh, eh, esta iniciativa, en base a una plataforma tecnológica también, y con un modelo y una metodología um, muy buena, eh, debería ser replicada. Siguiente, por favor. Creo que ahí terminó, ¿no? <laughs> eh, yo creo que ahí terminamos. Eh, bueno, estaría dispuesta a, a recibir preguntas y tratar de, de responderlo de la mejor manera. Ha sí, sido un placer poder presentar esta, esta pequeña, este pequeño resumen de mi trayectoria profesional y, y personal. Y de nuevo, a. Uh, eh, instar a todos a, a, a continuar mejorando sus vidas y, a través de la mentorías a través de la educación, a través de la capacitación eh, y aprender de uno al otro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yadira. Tenemos algunas preguntas eh, interesantes para sus para personas. Se las procedo a leerlas. Una es: ¿cuál cree que es la mayor ventaja y desventaja de los jóvenes en el mundo laboral? Bueno, eh, la ventaja es que los jóvenes hoy en día, y yo tengo tres hijos que me han enseñado muchísimo, eh, no, tienen, no tienen el temor de ser propositivos o constructivos, no, no les da miedo eh, ver, uh, digamos, los temas y, las, y, las, y los desafíos de distintas formas, eh, son creativos. Eh, piensan que la, hay más que una sola solución, esa es la ventaja. La desventaja es la oportunidad de poder comprobar esto, la, la, la oportunidad de poder empezar, la, la oportunidad de que se abra esa primera este, uh, puerta. Eh, muchas veces eh, las instituciones y digamos el, las organizaciones, las empresas, eh, están buscando una persona con una experiencia muy particular y muy especial y desafortunadamente a veces los jóvenes no tienen esa experiencia laboral que están solicitando eh, el mundo laboral. El mundo laboral está cambiando eh, radicalmente y constantemente y, y, y la ventaja es que los jóvenes están a, al tanto de este cambio y están, eh, a, digamos, van más allá de... de de, de lo que están, digamos, eh, de lo que está pasando con el mundo laboral. Pero la oportunidad de poder entrar y comprobar que tienen la habilidad y, y la motivación de poder trabajar en ese contexto es el desafío del joven hoy en día. Muchas gracias. Ahora, eh, otra pregunta nos dice: eh, ¿tiene la. OEA, algún programa especial frente a los migrantes y retornados a nivel de mentoría para oportunidades de crecimiento personal y laboral? Bueno, nosotros no tenemos un programa de mentoría en la OEA. Eh, eh, el, voy a ser sincera: los programas que tenemos nosotros eh, son programas eh, más que todo en el tema de educación y en el tema de digamos formación. Eh, para migrantes tenemos un proyecto que es más bien a nivel de políticas eh, sobre la migración entre países, eh, pero sí tenemos digamos un departamento de, de inclusión social recién creado, pues creado hace como unos cinco años y para la esos. Es considerado reciente y en este departamento buscan trabajar con los gobiernos y la sociedad civil para precisamente asegurar que los migrantes eh, tengan el acceso a las a, 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 a los beneficios y a las, a la, a los, a las, le, a las leyes y a, las, digamos, a lo que les, realmente les compete eh, el gobierno proveer a los migrantes entonces ese departamento eh, tiene varios proyectos y varias iniciativas que ayudan a establecer que el migrante eh, tiene derechos y que esos derechos hay que respetarlos. Eh, pero no en particular, no hay un programa de mentoría para los migrantes. Eso es, realmente sería una excelente iniciativa. Perfecto. Eh, una pregunta más sería, ¿qué puede hacer uno como joven, preguntan, para obtener empleo hoy en día? ¿O algún consejo para mejorar y obtenerlo? Bueno, lo primero que yo diría es que definitivamente hay que estudiar. Eh, hay que estudiar no solamente una carrera, pero hay que también desarrollar habilidades que no le enseñan a uno. En, el, en la universidad. Eh, habilidades que tienen que ver eh, con cómo relacionarse con las personas, eh, habilidades que tienen que ver cómo trabajar en equipo, eh, cómo resolver diferencias, eh, cómo trabajar con personas que son de distintos países, de distintas culturas, eh, cómo podemos eh, realmente beneficiarse de distintos grupos de personas que no piensan como uno. Eh, esos son habilidades que se llaman soft skills en, aquí en los Estados Unidos, que es hoy en día están cobrando mayor importancia. Uh, y para poder realmente entrar en el mundo laboral, se necesita más que un título académico. Se necesita realmente poder eh, navegar eh, en instituciones, empresas. Eh, dependencias que son complicadas, que son complejas, que tienen procesos difíciles de entender. Y entonces el joven tiene que estar preparado para poder navegar todo, todos esos terrenos que, que no necesariamente lo preparan, o sea, no necesariamente eh, se han preparado eh, para estos escenarios en la universidad. Eh, eso es lo que yo diría en, en términos muy, muy generales. Muy bien. Eh, hay un comentario más, este, alguien que, que nos, nos pide si se puede compartir um, eh, las oportunidades de la OEA a nuestros correos. Dice, ¿nos pueden compartir estas oportunidades de la OEA a nuestros correos, por favor? Y dice, muchas gracias de antemano. No sé si existe alguna manera que tú nos ayudes a a que llegue esta información. Ah, nosotros podemos hacerla llegar, ¿verdad? A través de, los, de, de la gente que, que ha estado participando. Claro que sí. Bueno, yo, eh, yo creo que la presentación, yo quise poner algunos eh, sitios, eh, los links de, de los distintos proyectos, pero también, digamos, todos estos programas están bajo la página web de la OEA, que es el www.oas.org. Entonces, pero... Eh, si me hacen llegar emails con, con, con sus solicitudes individuales, también le podemos responder. Perfecto. Bueno, doctora Yadira Pinilla, agradecemos eh, muchísimo su apoyo en, en, en nuestro evento. Especialmente agradecemos la actualización de oportunidades que nacen desde la OEA y de otras fundaciones eh, u otras organizaciones, y, y la importancia que usted nos ha, nos ha recordado y nos ha hecho el énfasis sobre que tiene la mentoría en la, aventura del, en la aventura del crecimiento laboral y profesional. E invitamos también al público que nos acompaña a registrarse en la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es las redes sociales aliadas para la comunicación estratégica en medio de una pandemia. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias.